televidentes, bienvenidos a La Ruta. El día de hoy nosotros nos encontramos en el parque temático ubicado aquí en el municipio de Piedecuesta. ¿Por qué? Pues porque yo estoy buscando a Jason González, quien hoy muy amablemente nos va a enseñar a patinar. Hola Jason, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a aprender a patinar, así que vamos con toda la moral y toda la actitud. Bueno, ¿qué necesitamos para este día? Para patinar, actitud, y ya los patines los tenemos, así que de una. Bueno, pues vamos a ver qué tal nos va, acompáñennos. ¡Listo, nos vamos! Bueno, queridos televidentes, acá ya yo me encuentro con Jason González. Hola Jason, ¿cómo estás? Hola, un placer, gracias por este espacio que nos regalan. Muy bien, muy contento y respiro patinaje, así que te quiero contagiar. Bueno, vamos a iniciar hablando un poco sobre este deporte, en qué consiste y hace cuánto ha venido trabajando por él. Bueno, este deporte lo llevo practicando hace más o menos unos 10 años y mis inicios son en el patinaje extremo, patinaje freestyle actualmente, y pues lo enfoqué también al patinaje urbano. Entonces lo que queremos es salir a rodar las calles en patines, es la mejor forma de transportarnos. Bueno, ¿cómo ha sido todo el proceso? ¿Cómo ha sido toda la participación que ha tenido? Bueno, al principio, como todas las cosas, es bastante difícil lograr conseguir los apoyos, pero pues se han venido logrando. Me siento orgulloso de ser piedecuestano. He venido representando el país, he venido representando pues toda la modalidad del patinaje freestyle, y nada, muy contento, y aquí voy metiéndola toda y nada, motivando a todo el mundo para que entre a estas prácticas del deporte. Bueno, hace unos años nosotros conocíamos su historia, hace unos años pues también nos estuvo acompañando en nuestro programa, y cuéntenos un poco sobre la experiencia. No tuvimos pues la oportunidad luego de decir, bueno, cómo le fue, cómo fue todo ese proceso. Bueno, tuve la posibilidad de poder representar el país en un campeonato en Holanda. Ese fue el Winter Clash, hace más o menos un año. Fue una experiencia única, definitivamente, representar el país y estar al lado de los mejores del mundo. Es algo inigualable. Después de que volví de representar el país, se me volvieron y se me abrieron las puertas. Ya me fui para un campeonato en China, también a representar el país con los mejores del mundo, una experiencia única. Y bueno, he tenido buenos momentos y gracias a Dios sigo cada día escalando más y motivando más a las personas a esta práctica que lo que es el patinaje. Fui el primer deportista patinador extremo Selección Colombia, entonces ya es un orgullo para mí muy grande. ¿Cómo fue todo el proceso? Bueno, toqué puertas por todos lados, por todo el país, y lograr el apoyo fue muy, muy, muy difícil. Faltando más o menos 6 días para el viaje que tenía para Holanda, la Federación Colombiana de Patinaje se contactó conmigo y decidieron apoyarme lo que me hacía falta. Entonces ya así empezó el proceso como Selección Colombia. Bueno, y hoy en día, ¿qué se encuentra realizando, Jason? Bueno, yo después de hacer estos viajes y esta experiencia única, decidí dejar a un lado mi carrera profesional. Yo soy profesional en redes eléctricas, trabajando en el sector, pues en la industria eléctrica. Lo dejé a un lado y me dediqué 100% al patinaje. Actualmente soy instructor de patinaje, soy patinador 100%, soy la imagen de una marca de patines, y nada, dicto clases de patinaje, trabajo en colegios, trabajo con niños, trabajo con jóvenes, manejo grupos urbanos de adultos. Estoy moviéndome por todo Colombia y pues esa es la idea, motivar a cada una de esas personas a que hagan deporte. ¿Cómo ha sido esa nueva etapa como educador? Es una experiencia bastante grande, pues estar al lado de los chiquitos que con sus cosas, con sus comentarios y sus ganas de aprender a patinar me llevan, me motivan muchísimo. Igualmente los adultos que dicen, no, yo siempre quise patinar, pero nunca pude, pues este es el momento para que aprendan a patinar conmigo. Y que lo hagan, porque es de verdad que es muy satisfactorio, tanto para ellos como para mí como profesor. Bueno, hoy nosotros pues vamos a venir a practicar, pues lo primordial es que le toca iniciar conmigo desde cero. Bueno, para iniciar desde cero lo único que vamos a tener es algunas bases muy sólidas a la hora de patinar. Vamos a tratar de dominar el equilibrio, que es lo más difícil, la gravedad también, entonces son bases muy sólidas que te van a llevar a patinar muchísimo más rápido. ¿Será que va a ser fácil? Fácil no es, pero cuando se hace con dedicación y con mucho empeño y esfuerzo se puede lograr todo. ¿Cuántos años me dice que llevas patinando? Llevo aproximadamente 10 años practicando el patinaje.
Hasta que Dios lo permita. Sí, señora. Aquí, de aquí hasta, mejor dicho, creo que no tengo el punto de cierre de mi carrera de patinador. Hasta que el de arriba mande. Hasta que el de arriba mande. Bueno, pues vamos a ver qué tal nos va hoy a nosotros. Les informo de una vez. No soy tan buena haciendo esto, pero bueno, lo importante es que lo vamos a intentar, ¿cierto? No, lo que pasa es que así tú de pronto creas que no eres buena, no has experimentado esa posibilidad de patinar. Aparte de eso, estás con el mejor, así que vamos. Súper bien. Pues nosotros ya estamos con los patines listos. Ahora, ¿qué vamos a hacer, Jason? Bueno, lo primero que vamos a hacer es encontrar nuestro punto de equilibrio. Estamos en esta superficie, en este piso como de piedritas que nos va a permitir tener un mejor agarre, una mejor posición a la hora de patinar. Así es que se empieza desde cero. O tenemos este piso o lo hacemos en pasto para iniciar de cero. Listo, vamos a iniciar nuestra posición base a la hora de patinar, que es flexionando las rodillas, cuerpo hacia el frente, manos en la rodilla cuando estamos iniciando. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lograr estar 15 segundos en esta posición. Vamos a poner las manos hacia el frente. Vamos a ponerlas al frente, bajas un poquito más. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ¿qué es lo que vamos a hacer con este ejercicio? Estamos recuperando la fuerza de las piernas, es lo más importante a la hora de patinar. Así que siempre enfoco mucho la fuerza de las piernas, la posición, y esto nos permitirá tener un mejor desempeño. Bueno, Jason, nosotros aquí ya practicamos un poco, ¿ahora sí vamos a pasar a la pista? Sí, bueno, ya hicimos un ejercicio que es fundamental a la hora de patinar, que es recuperar, como lo mencioné, toda la entrevista he mencionado mucho, recuperar la posición y el equilibrio, es lo más importante a la hora de patinar. Hicimos estos ejercicios, ahora vamos a pasar a la pista, que es un poquito más complejo porque ya tenemos el desplazamiento mucho más rápido, entonces sí. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, entonces ya que vamos a pasar a la pista, ya la posición obviamente es mucho más fuerte, mucho más sólida porque vamos a empezar a rodar. Entonces yo lo que te quiero decir es que las piernas muy fuertes, que no se te vayan a abrir porque si no vas a terminar con una posición que no es. Exacto, entonces piernas fuertes, las piernas deben ir a la distancia de los hombros, muy fuerte, cuerpo hacia adelante y vamos a empezar a rodar. ¿Qué voy a hacer contigo? Te voy a apoyar metiendo mi manita por acá abajo de tu brazo. Y de esa forma voy a tener el apoyo con ella para que no se vaya a caer o no se vaya a golpear. Entonces, cuerpo hacia adelante y vamos a empezar a rodar. Todo el peso adelante, tus manos van en la rodilla. Nos vamos a empezar a desplazar hacia adelante y lo que tenemos que hacer, el cuerpo hacia adelante, flexionamos las rodillas y siempre vamos a llevar un ritmo que es 1, 2, 1, 2. ¿Listo? Entonces salimos. 1, 2, 1, 2, muy bien, llevas el ritmo, llevas el ritmo, llevas el ritmo. Perfecto. Bueno, listo, Jason, ya aprendimos pues a desplazarnos y ahora ¿qué pasamos a hacer? Listo, entonces ya nos aprendimos a desplazar, ahora vamos a tratar de empezar a girar. Vamos a hacer un ejercicio para poder girar, ¿listo? ¿Cómo es esto? Listo, entonces, llevamos el cuerpo obviamente en la misma posición de siempre, rodillas flexionadas, cuerpo hacia adelante, las piernas tienen que ir abiertas a la distancia de los hombros. Si vamos a girar hacia la izquierda, debemos presionar el pie derecho. Si vamos a girar hacia la derecha, debemos presionar el pie izquierdo sin cerrar las piernas. ¿Listo? Vamos a intentarlo.
Entonces nos vamos, posición hacia el frente, cuerpo hacia el frente. Cuando yo te diga ya, presiona la pierna izquierda y la otra acompaña. Ya, presión y la otra acompaña. La otra tiene que acompañar con el pie pegadito. Bueno, listo, Jason. Yo creo que lo que acá requerimos es práctica. Sí, bueno, aquí lo que hicimos fue una pequeña clase de lo que es patinaje. La idea es que la clase sea mucho más extensa y con mucho más ejercicios. Entonces fue algo muy cortico, pero esto es lo que es patinar. Patinar da vida, patinar da salud y patinar da felicidad. Bueno, Jason, yo no puedo ni sostener el micrófono porque me caigo. Así que bueno, lo importante es seguirlo intentando y pues algún día lo lograré. Sí, no, claro, la idea es la práctica. Así que los que estén interesados, búsquenme en mis redes sociales. En Instagram estoy como Jason González Urban, J-E-I-S-O-N, González todo con Z, Urban al final. Ahí me pueden seguir, pueden ver todos los videos que yo hago. Los que quieran clase me pueden escribir ahí, hacemos, contactamos todo lo que tenga que ver con las clases y pues ahí nos podemos comunicar. Bueno, muchas gracias, Jason, por habernos recibido hoy. Gracias a ustedes por este espacio, definitivamente el mejor canal que hay aquí en Piedecuesta y en Santander.